Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que pudieron venir a esta presentación. Una pequeña pregunta, ¿cuántos de ustedes son nuevos usando Drupal? ¿No lo han usado nunca? Perfecto. Esto lo pregunto porque, como dice, es una introducción, entonces se van a cubrir temas muy, muy básicos, los conceptos muy básicos de cómo crear un tema custom en Drupal. Esto viene porque a raíz del camp pasado me llegaron varios a preguntarme cómo hago para meter CSS, cómo hago para modificar una página en Drupal. Entonces la idea ya es que con esta presentación ustedes sean capaces de poder crear sus propios temas y empezar a modificarlos como ustedes quieran. Una pequeña presentación mía. Mi nombre es Kevin Villanueva Cordero. Actualmente trabajo para Parallel Devs como Full Stack Developer. Ya tengo alrededor de 3 años trabajando con ellos y me ha tocado hacer de todo, desde Drupal 6 a Drupal 8, WordPress y lo que sea. Entonces, de ahí el Full Stack. A mucha gente no le gusta ese término, pero me aplica cuando a uno le toca hacer de todo. Ya entrando en tema, nada más un pequeño concepto para los que vienen empezando. ¿Qué es un tema en Drupal? Básicamente es un conjunto de archivos, tanto HTML, CSS, JavaScript y demás librerías de frontend que se reúnen para poder determinar cómo se va a ver nuestro sitio en Drupal. Entonces, lo que vamos a hacer ya, la manera en la que vamos a hacer esta charla es, yo en una instalación en limpio que tengo en Drupal voy a ir paso a paso modificando archivos, agregando nuevas cosas, y ustedes van a ir viendo cómo pasamos de no tener absolutamente nada, una página en blanco y negro, a ya tener una página con un tema un poco más bonito. Igual, cualquier duda que tengan, en cualquier momento me pueden interrumpir. Yo no tengo ningún problema con eso, más bien ayuda para que conforme vamos avanzando se quede claro cada uno de los pasos. Lo primero sería definir un tema en Drupal. ¿Esto qué sería? Lo que vamos a hacer es crear la base para que Drupal reconozca que existe un tema custom. Ya para esto, básicamente la presentación me sirve como guía de ver qué temas hay. Y después se las puedo compartir, igual está en la página. Y vienen los links con documentación sobre todos estos pasos que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ya vamos a pasar un poco a lo que es el ejemplo. Okay. De momento podemos ver que este es el tema por defecto que trae Drupal. La idea de nosotros es vamos a cambiarlo. ¿Dónde podríamos cambiar el tema? ¿Se ve bien o lo hago un poco más grande? ¿Ahí cómo lo ven? Perfecto. Entonces, existe esta sección que se llama Appearance, en donde si le damos clic vamos a poder ver la lista de temas que tiene actualmente registrado Drupal. Podemos ver que este que sale al principio es el tema por defecto que tiene seteado Drupal. Si bajamos tenemos una lista de más temas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, acá esta es la estructura de carpetas de Drupal. Existe una carpeta que se llama temas. Aquí dentro de temas es donde van a vivir los archivos que vamos a crear para poder definir cuál va a ser el tema que estamos desarrollando. ¿Cómo empezamos? Primero que todo hay que crear una carpeta. Esa carpeta tiene que llevar el nombre de nuestro tema. Para agilizar un poco, porque solo tengo 45 minutos, lo que hice fue, tengo un tema ya creado, lo voy a ir copiando y pegando, y vamos, y conforme vamos copiando y pegando los archivos, vamos viendo cómo cambia. Lo primero sería la carpeta que tiene este nombre. Entonces, acá, clic derecho, hacemos un nuevo directorio con el nombre Bootstrap Clean Block. Dentro de esa carpeta ocupamos después otro archivo más. Este archivo se llama info.yaml, que sería este de acá. Esto
ver si lo puedo hacer un poco más grande. No, no se nota, ¿verdad? Esta pantalla no me está ayudando. Vamos a ver si puedo pasarlo aquí. Escribir la fuente. Esto lo había cambiado la vez pasada, pero solo cambia como la ventana, no cambia el texto que estoy presentando. Vamos a ver. Sí, no, no, no hace el cambio aquí. Bueno. ¿Esta de acá? Scroll. Vamos a ver. No, no. ¡Opa! Excelente, muchísimas gracias. Entonces, vamos, la idea es que vayamos viendo todo lo que aquí se describe. Los YAML sirven para poder definir características dentro de Drupal. Entonces, tiene que llevar siempre esta convención que vamos a ver acá. Sería el nombre de nuestro tema, .info.yaml. Entonces, acá vamos a definir, el primera de las características va a ser el nombre de nuestro tema, que ese va a ser el nombre que se despliega en la interfaz, no necesariamente cómo se llama el nombre de máquina o cómo la Drupal lo reconoce. Una descripción, que siempre es bueno tener para que el usuario que está instalando el tema sepa qué contiene el tema, quién lo desarrolló, etc. El tipo es muy importante porque estos archivos info.yaml también sirven para describir módulos. Entonces tenemos que especificar que esto que estamos describiendo es un tema y no un módulo. El package lo que va a definir es cómo se agrupan estos archivos. En módulos uno puede crear packages. Entonces, por ejemplo, si tengo un módulo que hace una vista, un módulo que hace una tabla, le pongo el mismo package y van a salir juntos. Entonces, de la misma manera sirve para los temas. Esta propiedad se utiliza, la que se llama BaseTeam, porque en este caso específico, que es lo que el tema que yo estoy utilizando de ejemplo, utiliza como base otro tema. Ese parámetro es opcional. Podemos no colocarlo y de todas maneras vamos a crear un tema. Este ejemplo sí lo requiere, pero no es necesario. También tenemos que definir estos cuatro parámetros, que es la versión, para poder decirle que funcione en Drupal 7 o en Drupal 8. El core, que ahí vendría ya ser la versión específica de Drupal. El proyecto y una estampa de tiempo, que es nada más o menos en qué fecha se creó. Teniendo ya estos elementos, el resto de las características las vamos a ir viendo ahorita más adelante. Pero teniendo estas características, cuando vamos al sitio y recargamos, vamos a ver, que podemos observar que ahora nos sale ese tema que no estaba anteriormente. Eso solo con la carpeta y el info.yaml, ya Drupal nos reconoce que estamos empezando a crear un tema. Si nosotros lo instalamos, vamos a darle install y set as default. Ahí dura tal vez un momentito. Entonces Drupal lo que va a hacer, ok, descarta el tema que viene por defecto y ahora utilice esto de ese tema que estamos creando. Vamos a esperar a que cargue. Listo. Y si nos vamos a la página del frente, vamos a ver cómo ya el tema no va a ser el que teníamos azul. A ver, en teoría no debería cargar tan lento, pero a veces, dependiendo de la conexión, si tiene que ir a traer algo, se tarda un poco más, pero. Ok. Vamos, Drupal, ayúdame. Voy a ir pasando a la siguiente. A ver, vamos a revisar esto. Bueno, mientras él carga, para que vayamos viendo cómo cambia el tema,
Vamos a, les voy a explicar las otras parámetros que tenía el info.yaml. Y esta sería la parte de las regiones. Para Drupal, los temas tienen estas características que se llaman regiones. Y lo que él define es en qué sección vamos a imprimir ciertas entidades en el tema de Drupal. Entonces, pues, las regiones que este tema que estoy utilizando define es el header, highlight, content y footer. Esto más adelante en la configuración, yo puedo decirle, ok, quiero que me imprima este bloque en el header o en el content. Y estas se convierten en variables que después en el HTML yo puedo decir, imprímame esto y me trae todas las entidades que definimos en esa región. Vamos a ver si termina de cargar finalmente. Bueno, esa es la ley de Murphy. Okay. Lo siguiente es esta parte, y si para eso me gustaría que la página cargara. Ok, listo. Podemos ver que tenemos nada más HTML sin nada, sin estilos. Y esto se ve a que todavía nos falta definir tanto el CSS como el JavaScript, que eso viene un poquito más adelante. La siguiente parte que quería mostrarles es de qué manera definimos el markup o el HTML que queremos para las páginas. En esto, Drupal tiene lo que se llaman los templates. Anteriormente en Drupal 7 se utilizaba PHP, ahora Drupal 8 está más basado en Symfony y entonces utiliza lo que se llama el Tweak Engine para poder definir el HTML que se despliega. La curiosidad de estos templates es que podemos especificar desde cómo se renderiza todo el HTML hasta cómo se renderiza un solo campo. Para esto se utiliza una convención de nombres y esa convención es bien especificada de este lado. Esta es específica para nodos. Para alguien que no esté muy relacionado, los nodos vienen siendo las entidades o unas páginas individuales dentro de Drupal. Entonces, por medio de esta convención de nombres, yo puedo especificar cómo se va a ver todos los nodos o cómo se va a ver el nodo con el ID que yo quiera. Para ver un poco más de la convención de nombres, aquí la presentación trae el link hacia el tutorial o la documentación oficial de Drupal que ya viene con todas las convenciones. La idea de explicarles esto es que podemos por medio de estos archivos definir tanto cómo se van a ver todos hasta cómo se va a definir uno solo en específico por medio de un ID. Para esto, en el tema que yo estoy trabajando, tenemos la carpeta de templates. Si esta carpeta la movemos dentro de nuestro tema, vemos estos cuatro archivos. El primero, el HTML, vamos a agrandar un poco aquí, define cómo se ve todo el documento. Y dentro del documento podemos imprimir ciertas variables que Drupal trae por defecto. El page bottom, el page top. También trae otros atributos como las clases de CSS que se van a agregar y demás atributos que se definen ya por defecto. Si nos vamos un grado más abajo, por ejemplo, al template de una página, vamos a ver si lo podemos ver por acá. Ok, ve. Aquí podemos ver cómo lo que yo les comentaba de las regiones se pone en práctica. Esto es cómo se renderiza una página en sí. De esta manera, por medio del Tweak Engine, podemos imprimir variables dentro del HTML. Y la variable sería página.content o página.highlight. Esas son las regiones que habíamos especificado en el info.yaml. Si recargamos la página, probablemente no notemos ningún cambio porque lo único que estamos definiendo en este momento son HTML. Si yo le diera inspect, ya podríamos ver cómo cambia.
Si dura mucho, entonces paso a la siguiente parte. De momento, ¿alguna pregunta que tengan? Yo sé que es una presentación un poco rápida, a veces cuesta agarrar los conceptos, pero ahí cualquier cosa pueden preguntar, si no también al final pueden acercarse y hacerme más preguntas. Mientras carga, lo siguiente sería ya la parte de hacer que esto se vea bonito, porque ahorita tenemos solo texto, HTML, sin nada. Para eso ocupamos añadir CSS y JavaScripts. Esto se hace por medio de un archivo que se llama libraries. Un library lo que nos va a definir es una agrupación de CSS y JS dentro del tema, y la vamos a poder clasificar por medio de un nombre. Entonces, si nos vamos a los archivos, donde están libraries, y lo copiamos dentro de nuestro tema, voy a copiar esto. Listo. Acá podemos ver cómo se define una librería que se llama Global Styling, que tiene una versión y que tiene archivos CSS para el tema. También tenemos otra que se llama Respond, que define archivos JS. Entonces, mediante esta convención de archivo, podemos ir definiendo cuáles son los CSS y JS que vamos a agregar a nuestro tema. De momento, vamos a ver si la página me carga. Ok, sí, aquí hubo un pequeño error. Puede ser porque modifiqué un archivo en el momento, le di copiar y pegar y lo copié en archivo y no a la carpeta. Entonces, lo siguiente, una vez tenemos definido esta librería, es tener nuestros archivos de JavaScript y CSS. Vamos a copiar estos tres y los vamos a pegar en la raíz del tema. Vamos a recargar la página. Y si no nos vuelve a tirar un error, ya ahora sí nos debería mostrar ya todos los estilos. Ok. Una cosa que se me escapó aquí, que era otra de las características que tenía el InfoYAML, donde está este de aquí, es esta parte de librerías. Cuando nosotros estamos definiendo el archivo de librerías y definimos cómo se va a llamar la librería, qué archivos va a tener, solo estamos como nombrando un conjunto de archivos, no lo estamos incluyendo en nuestro tema. Para poder incluirlo, ocupamos estas líneas. Entonces, por medio de esas líneas, ya el tema va a decir, ok, voy a ir a esta carpeta, voy a agarrar este archivo CSS y JS y lo voy a cargar en Drupal. Ya parece que está cargando. Igual, ¿alguna otra pregunta de momento? Por mientras va cargando la página. Originalmente la tenía en otra computadora, pero porque no tenía HDMI me tuve que pasar a esta y ya me pasan todos estos chiles que le pasa a la gente cuando presenta. A veces la gente cree que las presentaciones son súper formales, pero no necesariamente. Okay, de momento lo que está pasando aquí es que... ¿Qué dicha que me pasó eso? A veces lo que les puede pasar es esto. Yo estoy modificando cosas en el tema, estoy agregando archivos, estoy creando las librerías y recargo la página y veo, ok, ¿qué pasa? No cambia nada, ¿qué está pasando? Esto puede suceder porque Drupal tiene un caché muy fuerte. Entonces tenemos que primero borrar el caché. A veces hace falta hasta borrar el caché del browser para poder ver nuestros cambios reflejados en la página. En esta instalación de Drupal yo tengo un módulo que se llama Admin Toolbar, por si alguno lo quiere apuntar, que hace que se vean estas carpetas, este menú desplegable. Originalmente no se debería ver. Ok. Esto tengo que ver qué es lo que está pasando.
ver. Puede ser un tema también de la hora de ahorrar caché que tire algún error. Voy a continuar un toque. Ni ahí me disculpan por todos los errores que están pasando. Son chiles que suceden. Mala suerte. Voy a seguir un toque la presentación porque me falta un archivo más. Y ese archivo sería este de acá, que se llama .team. Vamos a copiarlo, que este puede ser la raíz del error. Vamos a salvar el proyecto y vamos a recargar la página. Ok, entonces, ¿qué es este archivo .team? Este archivo, que pese a la extensión, básicamente es PHP por detrás, lo que hace es correr funciones propias de Drupal que nos permiten agregar otras variables al tema. Por ejemplo, esta función que tenemos acá, el preprocess, lo que hace es que antes de renderizar alguna entidad, ya sea una página, ya sea un nodo, ya sea un campo, él se ejecuta y aquí puedo agregarle variables. Variables que se van a ver reflejadas en el HTML si yo así lo necesito. Aquí lo que estoy haciendo es agregando el basepath del sitio. Esto me sirve para en el HTML yo poder definir la imagen del background que anteriormente no se encontraba. Muy probablemente eso haya sido el error que me estaba tirando porque el tema sí lo incluye y yo no tenía el archivo. Entonces vamos a fijarnos si ahora sí quiso. Este sitio es extremadamente lerdo, sabe Dios por qué. Sigue sin aparecer. Vamos a borrar caché. A ver si ahora sí me despliega todo como debería. Entonces, como les decía, esas funciones son muy útiles porque muchas veces necesitamos modificar ciertas cosas antes de que se rendericen. Y si lo vemos desde el HTML, no tenemos manera. Tweak nos permite manipular muchas variables en el HTML, pero tiene sus limitaciones. Al fin de cuentas, la finalidad de Tweak es únicamente desplegar datos en el HTML, no tanto procesarlos, pese a que tenga algunas funcionalidades para eso. Entonces, por medio de los preprocess podemos, ya sea una variable, transformarla a otro tipo o agregar alguna variable que en su momento no existía. Y me sigue fallando. Ay, la ley de Murphy es genial. Okay. Voy a repasar un toquecito nada más. Deberían de estar todos los archivos ya. El info ya mal. Esto sí es mala suerte. Okay. Nada más, denme un toquecito para ver si puedo hacer algo con el tema.
por una cuestión de tiempo y porque el sistema, pues de ahí, con la mala suerte que me tengo, no me quiere funcionar. Les voy a explicar el resto de las diapositivas de manera únicamente teórica. Ahí me disculparán por las inconvenientes. Esta es otra de las configuraciones que trae Drupal, que nos permite poder analizar los nombres que tienen los templates dentro del tema. Entonces, existe un archivo, que eso sí lo puedo mostrar, gracias a Dios, que en las configuraciones, que se encuentran Sites, Default, Services, acá podemos configurar Drupal para que por medio de esta variable, si la cambiamos a True, en el HTML, si le damos inspect, nos va a empezar a tirar las convenciones del template de esa región del HTML en específico. La idea era mostrárselos en vivo, pero el sistema verdaderamente no me quiere funcionar por ese cambio de última hora. Y lo último que me quedaría era mostrarle lo de los filtros de Tweak. Como les decía, Tweak, como engine, se encarga de desplegar variables en el HTML, manipular el HTML de una manera mucho más amigable para un programador. Para eso existen muchos filtros que nos permiten jugar con las estructuras de HTML. Por ejemplo, vamos a ir al tema. Y por ejemplo, en este template, podemos ver que tenemos un if para poder determinar si vamos a desplegar este div o no, basado en una variable. Esa variable la podemos ver desde los preprocess o desde la misma documentación. Existen variables ya por defecto que Drupal envía. Entonces, por medio del tweak podemos hacer nuestras validaciones, podemos concatenar variables. Por ejemplo, en esta página, a ver dónde está el background. Si nosotros hacemos, por ejemplo, esto de aquí, significaría que estamos agregando el texto de la variable basepath y se lo concatenamos a el texto de la variable directory. De igual manera, podemos modificar lo que diga el texto con otros filtros. Ejemplo, que dice T, lo que hace es traducirlo en caso de que la variable tenga alguna traducción en la configuración de Drupal. También podemos modificarlo para que se muestre con todas en mayúsculas o todas en minúsculas, y muchos otros filtros que Tweak ya trae por defecto para poder manipular todo lo que es HTML y el resto de variables. Pues a grandes rasgos y con toda la pena del mundo, eso es la presentación que les traía. Como les digo, mucha de lo que estoy explicando vienen los links que están en la presentación, es documentación oficial de Drupal. Si siguen este link de Teaming, van a poder ver todos los pasos que yo intenté realizar en esta presentación. No sé si tienen alguna otra pregunta o algo que quieran comentar. La presentación se sube a la página de Drupal. Entonces ahí van a estar los links. Igual, si alguno quiere que le comparta un poco alguna información extra, pueden acercar, les doy mi correo o me apuntan el correo de ustedes y les puedo dar algún material extra para que puedan ver esta parte de Teaming, que no me salió tan bien como me hubiera gustado.
Si no hay más preguntas, muchísimas gracias y sobre todo por la paciencia que tienen al venir a una presentación que no funciona.